Alianza Cultural México-China, AC, presenta. UCLAM, Universidad Capital de las Américas, presenta. Muy buenas noches, estamos en su programa Gozarte, el gozo del arte. Yo soy su anfitrión Guillermo Quijano y por supuesto debemos empezar dando un gran agradecimiento como debe de ser a nuestros patrocinadores, uno de ellos la Alianza Cultural México-China AC, quien me consta que tiene un interés particular en que este programa siga adelante, y también UCLAM, Universidad Capital de las Américas que es una escuela que ya entrevistamos al director aquí, nos dio muchas facilidades, nos dio muchas oportunidades. Si no te has ido a inscribir todavía, todavía, habla, habla. Siempre hay cursos, siempre hay asesoría, siempre hay algo. Inclusive van empezando las carreras, van empezando el semestre. Todavía puede que haya algún despistado por ahí que que quiera ingresar ya este semestre y no se ha metido porque creyó que no podía ya, sí puede todavía, pero ya no te tardes, date prisa, porque si no, te vas a estar retrasando. Y bueno, pues aquí estamos como cada semana con un tema distinto y distante, pero todos enfocados, por supuesto, a nuestro desarrollo personal, a... Nuestro crecimiento como individuos y por supuesto a todo lo que es la cultura general, dígase arte, dígase literatura, dígase historia, dígase ciencia, dígase reflexión, dígase cultura popular, etc. Y pues bueno, aquí estamos y hoy es 28 de agosto del año 2018. Aquí estamos transmitiendo en vivo. Estamos en Monterrey, Nuevo León, México. Gracias, tuvoxtv.com que nos traslante. Y aquí estamos en vivo, si no me cree, vengas ahorita. Aquí está hasta el reloj, aquí tengo el reloj con la hora exacta. <laughs> para, que, para aquellos que dicen, no, que el programa no es en vivo, sí es en vivo. Y por eso hasta, a veces nos hasta, como por ejemplo ahorita, a veces hasta nos equivocamos, se nos lengua la traba. <laughs> Pero bueno, aquí estamos y este día eh, me llama la atención como todo lo que suelo hablar en este programa este que estamos en el día de los abuelos andaban comentando y es un tema que quiero abordar porque creo que nos falta conciencia respecto al adulto mayor ¿sí? es un tema que considero importante por qué porque todo se habla siempre en torno a los niños, la educación, el futuro de México y la, 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 la. Correcto, muy bueno pensar en los niños, muy importante. Ciertamente si queremos fomentar las bases futuras de una sociedad fuerte y estable y organizada, debemos empezar con los niños, porque aunque ellos no puedan hacer nada por el país hoy, serán los que cambien el país mañana, para bien o para mal. Pero eso no implica. Bueno, hoy en día también se está escuchando mucho de la mujer. Está muy de moda el escuchar de la mujer. Este yo espero sinceramente que no sea una moda. Sino que sea algo ya permanente, algo estable. Y la verdad es que llega muy atrasado el hablar de los derechos de la mujer. Llega muy atrasado, pero bueno, más vale tarde que nunca. Y qué lástima, qué lástima que se tenga que hablar de los derechos de la mujer. Nunca se tiene que hablar de los derechos del hombre, pero... Aunque se habla de los derechos humanos, pero me refiero a por qué la necesidad de especificar. ¿Por qué? Porque, porque efectivamente hay ataques, efectivamente hay menosprecio, efectivamente hay cuestiones denigrantes al género femenino, entonces tristemente es necesario hacer énfasis en específicamente derechos de la mujer. ¿Por qué? Porque tristemente no hemos sido capaces, todavía hoy en día no somos capaces de darle a la mujer un trato igualitario. Pero bueno, todo esto está muy bien, es excelente que se hable de niños y de mujeres. Como dicen por ahí, mujeres y niños, primero. Qué bueno. Pero eso no implica que no podamos hablar de otros. Por ejemplo, eh, se está escuchando, aunque menos, lo de este, las cuestiones de los de preferencia sexual, ¿sí? Derechos de los homosexuales, grupo LGBT, etc. Está sonando aunque no tanto, no digamos que no tuvo tanto impacto tal vez como lo de la mujer o lo de los niños, pero sí suena, y realmente considero yo que suena menos y que la lástima que, que suene tampoco, lo de los migrantes, en mi opinión, o los de o los indígenas también que en mi opinión debería dárseles un poquito más de lugar y también por supuesto a las personas los adultos mayores las personas ya de edad avanzada que con juventud acumulada como dicen por ahí eh, definitivamente con mucha experiencia entonces no suena no suena casi nada hablar de los adultos mayores suena una vez cada tantos años eh, más que nada en, en campaña porque ellos todavía votan y de hecho son los que más fielmente van a votar sí eh, inclusive este más fielmente están ahí desde antes de que se abra la casilla sí si la casilla se abre a las ocho, los de casilla tienen que estar llegando a las 7 este, para armarlo todo, este, y ellos están ahí siete quince, siete y media ya haciendo fila, ya contando el, los minutos, sabiendo que no le van a abrir hasta las 8. pero bueno, desgraciadamente el hablar del adulto mayor no suena tanto. Y por qué tengo mis mis opiniones sustentadas en lo que he visto, lo que tristemente he escuchado y lo que desgraciadamente algunas personas manifiestan incluso. Es muy dado el pensamiento de que ellos ya vivieron, ahora seguimos nosotros. Para mí es un pensamiento sumamente tonto. El que él ya haya vivido no tiene nada que ver con que estés viviendo tú. El decir es que él ya vivió, ya seguimos nosotros. O sea, ¿qué me estás dando a entender? Que tú no puedes seguir viviendo si él eh, tiene una cierta calidad de vida. O que su vida ya no importa porque ya vivió. Suena mucho, desgraciadamente eso sí suena mucho, eh, personas que hablan de que no, ellos ya van de salida. Discúlpame, pero eso no es necesariamente cierto. No se muere ni el viejo ni el enfermo. Se muere el que sigue. Simplemente acaban de pasar las noticias de un chico de 22 años que chocó. Yo he sabido de mucha gente. De veintitantos años Que murió Inclusive Tan sonado el caso de la niña Que estaba desaparecida y luego Encontraron en el cuerpo de una niña No se muere Ni el viejo ni el enfermo Se muere el que sigue Incluso hay casos En los que nacen muertos Entonces eso de decir Él ya va de salida No te creas No te creas a veces dices eso y te terminan enterrando ellos a ti. Entonces no te creas que porque ya tienen cierta edad ya van de salida. Ahora, hay muchos casos, muchísimos, de personas que llegan a los 90 años, a los 100 años o que pasan los 100 años. Inclusive, también se escucha mucho. El de que, nada, ya a partir de cierta edad ya chochean, ya están muy tercos, ya ni quien los aguante, discúlpame. Pero eso no es necesariamente cierto tampoco. Hay personas que llegan a estas edades lúcidos, lúcidos y algunos dóciles. Entonces, tampoco podemos generalizar siempre en lo negativo. Y lo que voy a decir lo digo con todo el respeto y todo el cariño, pero, ¿y aun si así fuera? ¿Qué? Aun si es cierto que la persona ya se va a morir o que ya está chochendo, ¿qué? ¿Deja de ser un ser humano? ¿Deja de tener derechos, necesidades, sentimientos? Porque hay una frase que dice, como te ves, me vi, como me ves, te verás. No queremos nunca pensar en eso pero todos vamos a todos vamos para allá y algunos tristemente no van para allá no van a llegar decía eh, muy famoso un caso de que le dijeron a eh, me parece que fue resortes que le dijeron ay qué feo es llegar a viejo y que les respondió sí pero más feo es no llegar y es cierto, nadie quiere ser viejo, nadie quiere envejecer, pero nadie se quiere morir. ¿Estamos de acuerdo en eso? O es la una o es la otra, aunque a final de cuentas la inmensa mayoría de las personas pasan por las dos. Pero envejecer no tiene por qué ser algo malo. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a envejecer? por la manera en que los tratamos, por la manera en que los vemos. ¿Eh? Recuerdo un programa muy, muy viejo. Yo creo que ese programa es de los setentas, tal vez ochentas, eh, que era de un extraterrestre que estaba entre nosotros estudiándonos y que al final del episodio daba su, su análisis de lo que había estudiado esos días de los seres humanos y siempre salían reflexiones muy interesantes como por ejemplo cuando habló un capítulo que hablaron de los ancianos este de los de la gente mayor él dijo algo que se me quedó muy grabado dijo el personaje al llegar a cierta edad lo primero que empiezan a perder es el oído pienso yo que tal vez es porque a partir de cierta edad ya nadie les pregunta nada Bueno, suena muy profundo, ¿no? O sea que lo van perdiendo porque, como ya nadie les pregunta nada, nadie platica con ellos, nadie les saca consejos o charla o, o les pide opinión, nadie, los, nadie les presta atención ya. Como que van perdiendo el oído por falta de, de uso. Que bueno, quién sabe qué tanto desierta tendrá esa reflexión. Yo pienso. Pienso yo que no está tan alejada de la realidad. Dicen por ahí que cuando empezamos a perder ciertas facultades es por propios bloqueos. ¿sí? Personas que ya no quieren saber nada, que ya no quieren ver nada, que ya no quieren saber del mundo y empiezan a perder ciertas facultades que le permiten precisamente percibir el mundo. Y yo creo que es algo muy, muy triste. Porque te voy a decir una cosa, tú hablas mal de los, de la gente mayor, este, la tratas mal, la ignoras, la haces menos, inclusive eres abusivo con ellos. Y luego que pasa, creces, inevitablemente llegas a, a donde mismo y la gente empieza a ignorarte, la gente empieza a maltratarte, la gente empieza a abusar de ti, o la gente empieza a hacerte menos, a denigrarte, a ofenderte, y tú te sientes mal y te enojas y dices, pero ¿por qué me ofende? ¿Por qué me atacas si no le he hecho nada? ¿Sí? ¿Por qué dice que ya no sirvo si yo todavía sirvo, si yo todavía puedo hacer esto y todavía puedo hacer lo otro? Ah, pero cuando tú se lo decías a otros, ahora lo sufres. Ahora dices, ¿por qué me hacen esto? Pero tú lo hacías de joven. Yo pienso en lo personal. Que normalmente como tú tratas a las demás personas, las personas te tratarán a ti. Yo sé que hay casos y sí, yo sé que hay excepciones. Yo sé que hay situaciones en las que dices, es que yo he tratado muy bien a esa persona. Siempre la he tratado muy bien, nunca le he hecho nada y la persona no para de ofenderme y atacarme. Bueno, hay casos, hay situaciones. ¿Sí? Tampoco quiero meterme en cuestiones de, de términos que para algunos pueden ser eh, equivocados o quizás hasta mm, como se dice mm, polémicos, como por ejemplo, karma, o donde las dan, las toman también, esa es una frase muy conocida, este, cierto karma, cierta Ley de causa-efecto. Yo pienso que sí. Yo pienso que como trates a tus padres, te tratarán tus hijos. Pienso yo, por ejemplo. ¿Y por qué lo pienso? Porque lo he visto. Porque he visto que aquellos que fueron hijos respetuosos tienen, tienen hijos respetuosos. Aquellos que fueron hijos rebeldes tienen hijos rebeldes. Aquellos que fueron groseros con sus padres. Ahora tienen hijos groseros con ellos, desobedientes con desobedientes. Yo lo he visto. He visto también casos suestamente contrarios. ¿Por qué digo supuestamente? Porque los padres siempre dicen que ellos fueron hijos ejemplares. Habrá, habla, habrá, perdón, habrá que hablar con los abuelos. Pienso yo. Porque ellos tendrán su propia opinión también. Y, y digo, y sin ánimos de, de ofender ni nada por el estilo, pero eh, se repiten muchas veces los patrones. Eso sí. La razón, la causa, no la sabré decir, no la sabré explicar, pero ustedes mismos habrán visto que se repiten ciertos patrones. Este se fue de la casa a tal edad, se te van los hijos también. Eh, tuviste embarazos inesperados a una edad muy temprana y tus hijos también he sabido del caso hoy me enteré del caso de una señora que con 32 años ya es abuela con 32 años ya es abuela porque ella se embarazó a los 16 y, y ahora su hija que tiene 16 también ya se embarazó entonces se repitió el patrón de manera muy exacta y no es el primer caso que, que sé de hecho hay muchos entonces en esta índole yo pienso que también como tú trates a tus mayores te tratarán a ti de mayor pienso yo y es eh, pienso yo que si sí hay algo de eso por ejemplo somos muy dados a a molestarnos o incluso ser groseros con las personas que nos llaman para vendernos algo para ofrecernos algo pero realmente ellos no quieren molestarnos, es su trabajo. Y ellos no saben que te están interrumpiendo. ¿Sí? Yo en lo personal siempre he tenido eso en mente. Y por eso cuando me llaman y me están ofreciendo algo, tratando de vender algo, no les voy a decir que siempre les compro. Porque tampoco es así. Tampoco se trata de comprarles por ser amable. Eh, si lo necesito, si me interesa, me llama la atención, pues a lo mejor sí, le pido más detalles. Pero las más de las veces no, les digo que no, pero se los digo con amabilidad, los rechazo con amabilidad. Disculpame, ahorita no estoy interesado en cambiar de, de compañía, ahorita me siento cómodo. De repente se agarran muy insistentemente y ahí sí ya empieza uno a ser un poquito más ríspido porque ya te dije que no tres, cuatro, cinco veces. ¿sí? No te quiero colgar a la brava porque no quiero ser grosero pero ya te dije que no cinco eh, ya me pasó que le dije que no, que no estaba interesado, se lo dije cinco o seis veces. Hasta que le dije, "Señorita, ya le dije que no varias veces, no quiero ser grosero, estoy tratando de ser amable, pero es que no estoy interesado." ¿Sí? Ya un poquito ya más firme. Pero ese fue un caso particular. En la mayoría de las veces soy amable. ¿Y qué pasó ahora que por un un trabajo un ejercicio de, de ventas que tuve en, en un curso que estoy tomando este de habilidades gerenciales y que nos pusieron esta actividad ¿sí? realmente hablé con muchas personas y no de hecho me parece que nadie me compró pero nadie fue grosero conmigo tampoco ¿sí? o sea todos fueron diría yo amables. Y la llamé como a 20 o 30 gentes. Entonces me llama la atención. ¿Por qué? Porque uno sabe que siempre son groseros. Entonces digo yo, estoy cosechando los frutos de que yo era amable con esas personas. ¿sí? Ahora también con los que volantean soy amable. ¿sí? A lo mejor no me interesa lo que está volanteando, pero este, lo tomo. Y en vez de tirarlo, pues sí lo leo y, y si no me interesa a mí, lo guardo para alguien a la mejor que le puede interesar. ¿sí? Uno nunca sabe, a lo mejor a mí no me interesa, pero a otra persona le sirve. Entonces guardo el volante y pues ahí lo tengo. ¿sí? Nada me hago por tenerlo. Entonces cuando me tocó a mí eh, volantear también, que hace unos cuantos meses este, fui a. A volantear... Este... La gente fue amable conmigo... Solo hubo una señora... Que me pasó de largo... Fue grosera en el sentido de que me ignoró... Olímpicamente... ¿Sí? Me ignoró olímpicamente... Me pasó de lado... Además... Volteó al otro lado... Y eso... Cala... Sí cala... Pero realmente fue la única... Repartí como unos... Este... De hecho, repartí 100 volantes y vamos a decir que 100 personas fueron muy amables conmigo. Muy amables. ¿Sí? Solo hubo una que fue grosera. Entonces yo digo, claro, hay casos. Las personas son así. Pero me llama la atención porque ya lo estoy viendo. ¿sí? Inclusive, eh, claro. Yo de, de alumno, yo fui sumamente respetuoso con mis maestros. Sumamente respetuoso, inclusive me gustaba hacer amistad con mis maestros. ¿Y qué veo ahora que yo soy maestro? Que mis alumnos se acercan conmigo, les agrado, sí? Eh, les agrado, les caigo bien, inclusive muchos buscan cierta amistad conmigo. Claro, yo pongo cierta barrera, cierta línea en la que tampoco demasiada confianza, o sea, eh, amigos entre comillas, pero sin perder la línea de que yo soy tu maestro, tú eres mi alumno, hay una línea, no la podemos cruzar. Ya cuando te gradúes y dejes de ser mi alumno, ya bueno, si buscas promover una amistad, pues bueno, se busca y se y se acepta, sí, inclusive se agradece porque se siente se siente bonito. Yo como maestro siento bonito de que exalumnos de hace tres, cuatro años de repente me mandan solicitud en Facebook, me buscan en Facebook o me mandan inbox este saludándome. No tienen el por qué hacerlo, no, no tenemos este eh, amistad en Facebook, pero oh me buscan y me agregan y me mandan inbox. Y claro que les agradezco porque hace cuatro años que dejé de ser tu maestro. O sea, si me estás buscando en el sentido de amistad es porque realmente llegaste a sentir un aprecio por mí. Leve, tal vez. Entonces, eso se agradece. Y pienso yo, fui ama soy amable con los volanteros, fueron amables conmigo. Soy amable con los de telemarketing, fueron amables conmigo. Sí. Eh, yo fui un alumno respetuoso entonces tengo un, fui un alumno respetuoso y este y amigable con mis maestros entonces estoy recibiendo lo mismo bueno, también fui un alumno muy dedicado y, y no voy a decir que he recibido lo mismo de todos pero sí he recibido varios alumnos muy dedicados inclusive alumnos que no no eran trabajadores con otros maestros eh, conmigo y me lo han dicho eh, los otros maestros me dicen y me regañan, ni a mi papá le hago caso, pero usted me, di, me dice y le hago caso. ¿sí? Hace cuatro años me pasó este, allá en Parás que un alumno dijo: este, Se cortó el pelo porque yo le dije. Ya se lo había dicho su papá, se lo había dicho la directora, se lo habían dicho otros maestros, y me dijo: Me lo dijeron hasta a mis papás, y no les hice caso. Me lo dijo usted y me lo corté. O sea, hay esa, esa conexión. ¿Por qué? He aquí la clave. Yo soy respetuoso con mis alumnos porque yo recuerdo lo que se siente ser un alumno. Yo recuerdo lo que se espera de un maestro y recuerdo qué se siente que un maestro te diga esto o te diga lo otro. Eso tiene cierta, cierta conexión también que ver, porque también es cierto y hay que comentarlo: que hay algunos adultos mayores que son muy groseros con los jóvenes, y hay padres que son muy groseros y muy autoritarios con sus hijos. ¿sí? Si un padre olvida lo que es ser un hijo, se rompe la comunicación y se vuelve autoritario. Pero si lo recuerda, puede hablar con él a otro nivel de conexión. Yo ya estuve en tu lugar, te entiendo. ¿Sí? O con, o con los alumnos también. Si un maestro recuerda lo que es ser un alumno, puede hablar con ellos a cierto nivel y ellos lo agradecen. ¿Sí? Ellos no saben qué se siente ser maestro porque nunca lo han sido, pero saben, saben que pueden contar con ese maestro porque lo recuerda lo que es ser como ellos. Igual, si un adulto mayor recuerda lo que es ser joven, se puede conectar con ellos y hablar a otro nivel. ¿sí? También va por los dos lados. Seamos respetuosos. Yo nunca me imaginé que iba a estar volanteando o llamando en telemarketing. Son cosas que yo no me imaginaba, para mí no las planeaba. Y sin embargo, el pensamiento de uno no sabe, la vida da muchas vueltas y uno termina haciendo cosas que no piensa. ¿sí? Entonces, ponte siempre en el lugar del otro. Y ahí está el resultado. Voy a continuar hablando un poquito más de esto después de este corte. Vamos a corte y regresamos. Alanis Business Center le ofrece ferretera, pinturas, publicidad, espectáculos y payasos. Atendido por su propietario, Félix Alanis. Teléfonos de contacto, 8882-1234. Y 811-011-393, Alanis Business Center. En el Top Hair Salón ofrecemos: Alaciado permanente con un 20% de descuento, Asesoría y cambio de look para renovar tu imagen con un 20% de descuento. Además, todos los servicios de corte, colorimetría, depilaciones, manicure, pedicure y terapias antiestrés. Nelly Top Hair Salon está ubicado en Avenida Luis Elizondo número 318, Colonia Tecnológico. Haz tu cita hoy mismo al teléfono 8358-3808. ¿Quieres vender tu auto, camioneta o camión? Yo te lo compro. ¿Tiene problemas de adeudos o le falta papelería? ¿Le falla algo y hay que repararlo para evitar que te reclamen? ¿Lo llevas al mecánico una y otra vez y ya estás harto de él? ¿Le falta pintura? ¿Hay que arreglarlo o trae choques? ¿No tienes tiempo para venderlo por tu cuenta? ¿Tienes miedo a que te lo roben, te hagan fraude o te atiendan personas desconocidas? ¿No te quieres asolear en el Tianguis o los coyotes te quieren dar una baba por él? Nosotros somos la solución perfecta. Compramos todos los años, marcas, condiciones y modelos. Recibimos tu WhatsApp al 8121-137994. O llámanos. Somos compra y venta de autos en Monterrey. Y estamos aquí de regreso en gozarte el gozo del arte. Les recuerdo el tema, estamos hablando de los adultos mayores, el trato que les damos y que deberíamos darle y a veces el trato que les damos que no deberíamos o el trato que deberíamos darle si no les damos. ¿sí? Entonces, todo esto es una cadena. Les comentaba en resumen del bloque anterior que normalmente uno de joven desprecia al adulto mayor pero cuando es adulto mayor ya los jóvenes te desprecian a ti. Pero yo pienso que tiene mucho que ver como que lo debes de alguna manera. Entonces, pues qué es lo que puedes esperar. Estábamos comentando ahorita tras bambalinas, ¿sí? Durante el corte. No, pues que hay personas también que son agresivas, adultos mayores que son un poco más agresivos y sí, sí, sí los hay. Este, hay de todo. Por ejemplo, aquellos que dicen, ah, es que ya a cierta edad ya se ponen muy tercos. Sí hay algo de eso, no con todos, pero sí hay algo de eso. En geriatría se llaman reclamos de atención. Es una etapa en la que la persona ya te está pidiendo una cosa y otra y otra y otra. No por estarte fregando, no te quiere estar fregando, no te quiere estar molestando. Quiere que estés con él, ¿sí? O quiere sentirse escuchado o valorado, entonces son reclamos de atención. Cuando sienten que no les están prestando mucha atención eh, o que no quieren estar con ellos, entonces es cuando se ponen más tercos, que, le, que decimos. Pero hay que entender también. Eh, hay una etapa, muchos lo pasan, no todos, pero muchos les pasa que es como regresarse a la infancia, porque el infante también hace muchos reclamos de atención. ¿sí? Pero ¿qué pasa con el infante? Siente que está recibiendo atención. Se tranquiliza. ¿sí? Igual el adulto mayor cuando está recibiendo atención está más tranquilo. Inclusive hay adultos mayores que son muy agresivos con todo el mundo, pero hay una persona con la que son muy amables. ¿Sí? Y dices tú, pero ¿por qué? Ah, porque esa persona supo pasar esa barrera de, de ataque. ¿Sí? Esa persona no se rindió, no le hizo gestos, no le insultó. Eh, no está obligado con esa persona, sino que va y, y, ese, y esa persona siente aprecio por esa persona. ¿Por qué? Pues porque siente que es valorado por ella. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Con los demás es muy agresivo, pero con esa persona es más dócil porque esa persona se lo ha ganado. Así de simple, esa persona se lo ha ganado. Claro, estoy generalizando. Puede haber casos en los que buscas la manera y buscas y buscas y buscas y no has sabido llegarle porque todos tenemos un punto. Eh, no has sabido sobrellevar tu convivencia con esa persona. Hay casos, pero bueno, no podemos generalizar tampoco. Otra situación que sucede sobre todo con los varones. Y más particularmente con aquellos que son de campo o de rancho, que son gente que era muy trabajadora. Pasa algo muy interesante, como esas personas siempre fueron de mucho provecho y de mucho trabajo, se sienten mal porque al envejecer sienten como que, o una de dos, o que sus facultades están disminuidas. Y ya no pueden hacer lo que podían hacer antes. Entonces, ellos están en una etapa en la que se sienten mal porque empiezan a sentirse que ya no sirven tanto. ¿sí? Y peor aún, si esto es aunado a que la gente le da a entender eso. Muchas veces no es que la persona no pueda, sino que todo el mundo le dice que no puede y todo el mundo da por sentado que no puede. Nada más por verlo mayor, creen que ya no pueden. Entonces, ¿qué pasa? Claro, por supuesto que cuando ves a un adulto mayor, lo que debes hacer es pararte y ofrecerle el asiento. Pero hay algunos que te dicen: No, 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 no gracias, siéntate. ¿Sí? Y uno a lo mejor se siente mal de que hoy yo estoy joven y, y todavía aguanto y no voy tan lejos, tal vez. Y usted, señor, ya está mayor y eh, no sé cuánto aguanta en realidad. A lo mejor va más lejos que yo. este Incluso algunos te mienten y te dicen, no, no, ya me voy a bajar. ¿Sí? Y a veces es cierto, a veces es mentira. ¿Pero por qué te lo dicen? Porque ellos quieren sentir que todavía pueden. ¿Sí? Hay algunos que no les importa nada. Normalmente los que crecieron en ciudad este, están más adecuados a... O, o de plano que sienten que ya no pueden, o que simple y sencillamente piensan, yo ya trabajé toda mi vida, ya me gané el descanso, entonces sí te aceptan. Pero hay algunos que no te aceptan, sí, hay algunos que no te aceptan y si les insistes se van a enojar, no les insistas Si ellos ya te rechazaron, no los vas a hacer que se sienten, sí. Inclusive ya te verías mal si lo quieres forzar a, a sentarse. Ya te estarías pasando tú. Ellos se sienten mal si les insistes. ¿Por qué? De hecho, algunos se sienten mal desde que les ofreces el asiento. Porque dicen, estos ya me ven viejo, ya piensan que soy inútil, ya piensan que no puedo. ¿Sí? Algunos están más centrados y dicen, no, pues es que eh, eh, lo hace por cortesía. Lo hace por cortesía, porque es lo correcto. Eh, porque sí, pues ya tengo cierta edad y se me nota. Y el joven no sabe que yo todavía aguanto. Entonces, eh, le agradezco la intención y la atención, pero... Pero no, todavía puedo. Todavía quiero sentir que puedo. Y hay algunos que no, que se molestan desde que se les ofrece el asiento. Pero hay que entender también, no te enojes. A lo mejor fueron agresivos contigo, pero toma en cuenta que muchas veces, muchas veces, no siempre, a cierta edad ya no se regulan bien las, las conductas sociales, ¿sí? o los modos, o los, o los socialismos, esos detalles que a lo mejor dices, es que, ¿por qué se puso agresivo? ¿por qué, me, por qué se molestó conmigo? Y te sientes tú mal o te sientes hasta molesto. O sea, yo fui amable con él y todavía se enoja conmigo. Entiéndelo, tranquilo, ¿sí? Es como alguien que acaba de caer en silla de ruedas tal vez. O que está en muletas. O que le acaban de amputar una pierna. O un brazo. O que está cayendo en una discapacidad. Quiere sentir que puede y sí puede todo está en cuestión de entrenarse sí la edad o la discapacidad no tienen que ser un aliciente para ya no puedo nada me voy a deprimir ya no sirvo ya todos me ven como inútil porque sí soy inútil eh, no al contrario muchos muchos se ponen las pilas y dicen yo les voy a demostrar que todavía puedo que sí puedo claro cuando necesites ayuda no hay que ser tercos hay que aceptar la ayuda. Pero si tú puedes adelante, sí. Por ejemplo, hay quienes dicen ah, es que yo puedo levantarme solo y ponerme en la silla y subir escaleras y demás. Pero si la escalera es demasiado larga, a lo mejor puedes subir escalones. Pero escaleras largas y más cuando no son rectas sino que son, este que subes un pedazo y subes otra sección y otra sección o de caracol, pues bueno, acepta la ayuda. ¿sí? Eh, si a lo mejor ya no cruzas con la misma agilidad o velocidad de antes, puedes aceptar una ayuda. Pero también nosotros como jóvenes debemos ser conscientes de que hay gente, de que la gente mayor, no por ser mayor, ya no van a poder. ¿sí? No es la ley. Hay muy Incluso este hay algunos que se ejercitan más que un joven, hay algunos de 60 o 70 años que ellos llevan muchos años yendo al gimnasio y están fuertes y levantan peso y están ágiles. Hay algunos que son más lúcidos que un joven, sí, sí los hay, definitivamente los hay, porque hay jóvenes distraídos también. Entonces, seamos conscientes de esto. El ser un adulto mayor no te quita forzosamente tus capacidades. Sí, el envejecimiento incluye un, una disminución gradual de tus capacidades. Tampoco les estoy diciendo, no, no los ayuden. No. Pero no hay que generalizar. Y si la persona se siente incómoda, de que le estés queriendo ayudar a la fuerza, no lo hagas, estás sufriendo. ¿Sí? Si la persona. Lo, ¿Ahí qué es lo correcto? ¿Cuál es el proceso? Pregúntale primero si le puedes ayudar. ¿sí? Si quiere ayuda. Si te dice que no, pues no. Si te dice que sí, pues te lo va a agradecer. A mí me da mucha pena y mucha lástima. Ver que los jóvenes insultan o demeritan a la gente mayor. Porque vamos para allá. ¿Y qué va a pasar cuando ese joven sea un adulto mayor? Va a querer que lo respeten, ¿no? Pero si ese respeto no se lo ganó. Es triste. Pero a la vez. Como todos los comentarios que hago suelen ir por dos vías. ¿sí? Suelen ir por dos vías. No seas ofensivo ni abusivo con los adultos mayores. Pero tampoco quieras verlos como cosas inútiles. ¿sí? Hay adultos mayores que ya no están del todo bien de sus facultades mentales o, o físicas y o físicas primero averígualo. pregúntale si quiere ayuda si necesita ayuda este habla con esa persona a veces damos por sentado no el abuelo ya está viejito es, se sienta ahí y no platica y ahí anda es un mueble más y te has puesto a preguntar por qué no platica no, pues ya no platica porque ya chochea, ya está retraído, ya anda huraño. ¿Y qué tal si no platica porque nadie se acerca a platicarle? No, pues es que es muy pesado hablarle porque ya no oye bien y hay que gritarle. Bueno, no necesariamente tienes que gritar. Puedes hablar con un volumen más alto. Y puedes aprender, y de hecho te serviría muy bien para la vida diaria, no solamente para hablar con personas que no oye bien, aprende a proyectar la voz. No se trata de gritar y que te duela la garganta al rato de unos minutos. No, aprende a proyectar tu voz. Y así te escucharás más fuerte y la persona tal vez te escuche bien. ¿sí? Ahora, el que la persona ya no escuche bien no es razón para ya no hablarle nunca. Al contrario, necesita más que nadie que alguien hable con él. No tomamos mucho en cuenta esto, pero son historia viva. Son historia viva y te pueden contar cosas tan, tan interesantes. Claro. Algunos ya no están muy bien de sus facultades mentales y te cuentan cosas incoherentes. O puede suceder, sucede también, que te cuentan cosas increíbles. Y dices tú, eso ni es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser cierto? No, pues es que míralo. Míralo, es un viejito que va a ser cierto que hizo esto, que hizo lo otro. Por eso, pero no siempre fue un anciano. No siempre fue un adulto mayor. Hubo una época en que fue joven e hizo cosas, como tú haces cosas. A ver, ¿por qué cuando tú platicas algo interesante es cierto y lo de otros no? ¿Sí? Es que no le quieres creer porque lo ves frágil y débil y que de repente se le quieren ir las cabras al monte, pero oye, ¿no siempre fue así? No siempre fue así. ¿Y sabes qué es lo triste? Acumulas anécdotas, acumulas experiencias y cuando tú seas abuelo y se las quieras contar a tus nietos, no te las van a creer. ¿Sí? Te va a pasar como el de Los Simpson, que nadie lo escucha y porque nadie le cree. Y sí es cierto que cuenta muchas mentiras, pero también cuenta algunas historias que resultan ser ciertas. De repente te pones a hablar con ellos y te cuentan cosas que dices: ¡Wow! ¡Wow! Es muy interesante lo que platica y tiene mucho que contar. ¿Cuánto tiempo perdí y desperdicié no escuchándole? O más triste aún, se te muere el abuelo, se te muere el papá, porque también sucede con los papás. Y de repente empiezas a conocer gente que lo conocía de joven. Y te platica anécdotas y cosas que dices tú qué increíble. O sea, ese era mi abuelo. Todo eso hizo. Pero ¿por qué nunca me contó nada de eso? ¿Por qué nunca te acercaste a hablar con él? ¿Cómo te lo iba a contar? Si cada vez que ibas de visita desde chiquito, te metías con la. Te metías con el celular, te ponías a ver la tele en vez de platicar con él y convivir con él. Ok, de niños, pues somos algo egoístas y, y estamos en nuestro mundo, pero ya de grande no le visitabas. Y si le visitabas, andabas con el celular siempre, viendo los WhatsApps y los mensajes, o poniéndote incluso hasta descaradamente a ver YouTube. Ah, aquí estoy con... en Facebook. Ah, aquí estoy con el agua. Sí, pero pues no lo estás pelando. No lo ves, no lo escuchas. ¿Qué te va a contar después? Y luego empiezas a enterarte de historias, de su juventud, de otras personas, ya cuando es muy tarde para decirle, wow, fuiste increíble o eres increíble. Sí. Ya muy tarde. Y dices, "¿Por qué nunca me contó nada cuando te acercaste?" Nunca. Entonces, hay que ser conscientes, ¿sí? Hay que ser conscientes de que estamos desperdiciando un recurso valiosísimo, el de la experiencia. Dicen, "Es que nadie aprende en cabeza ajena." Eso no es del todo cierto. Sí tenemos la capacidad de aprender en cabeza ajena, pero no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar a nuestros papás que nos digan, no, escúchame, yo sé de esto, no lo hagas. No, no queremos escuchar al abuelo que nos haga advertencias. Lo voy a decir, también es un problema de comunicación. ¿Sí? A veces... No les queremos contar a nuestros hijos para que no nos dejen de ver como wow, ¿sí? El señor correcto, el señor es que todo hace bien, un modelo a seguir. No queremos romper esa imagen y decirle, mira, cuando yo tenía tu edad hice esto, hice esto, hice esto. Si supieran que esa es la manera correcta de hacer las cosas, de contarle a tu hijo la verdad y de... Y hablarle como un amigo más y decirle, hablarle a su nivel y decirle, mira, yo ya pasé por ahí. ¿Sí? A mí me pasó esto y esto y esto y esto. Por andar haciendo esto y esto y esto y esto. Claro. También, si no supiste educar correctamente a tus hijos, y sí, perdóname, perdóname, pero es la verdad, si no supiste educar correctamente a tus hijos, te van a decir, o sea, ¿tú lo hiciste? Pero no quieres que yo lo haga. ¿Sí? Por eso, porque yo ya lo hice y yo ya lo viví, yo ya sé cómo acaba y no quiero que tú pases por eso. Ah, pero porque te pasó a ti, no significa que me tiene que pasar a mí. Pues no, no a la fuerza, pero sí en un 98% de probabilidades. 98 por ser amables y no decir que el 99%. Porque sí, sí existe un 1% de posibilidad de que pase algo diferente. ¿sí? Pero bueno, ya te están hablando desde, desde la experiencia. Tenemos la capacidad de aprender en cabeza ajena y ¿cómo lo sé? Uf. ¿Cómo puedo asegurarlo? Primera, yo soy una de esas personas aprenden cabeza ajena. Yo escucho a mis mayores, escucho a mis padres, a, a la gente mayor, escucho sus experiencias y cuando me pasa una situación similar, digo, ah, ah, fulanito ya me había contado que él ya vivió una experiencia así. Y no tiene que ser necesariamente alguien mayor, puede ser alguien de tu edad o hasta más joven que tú porque también tenemos ese problema denigramos y demeritamos lo que nos puede aportar alguien más joven que nosotros. ¿Sí? ¿Tú qué? Yo ya pasé por lo que tú pasaste y más. ¿Sí? ¿Tú qué me vas a platicar a mí o qué me puedes aportar a mí? No se crean, de repente hay jóvenes más experimentados o más conscientes que uno. También de los jóvenes se puede aprender. ¿Sí? Y de los de tu generación también. Muchas veces vemos que el hijo adolescente aprende más en cabeza ajena de lo que le pasa a sus compañeros o a sus amigos que de lo que le platican sus padres. Pero sí tenemos la capacidad de aprender en cabeza ajena, incluso de personas que no conocemos, los libros, las novelas, las historias, ¿sí? las series de repente, las novelas. También ellas aprendemos a veces. Es muy simple. Todos los que me están viendo saben, estoy seguro, saben, que si toman veneno se van a morir. Pero también estoy seguro de que, al menos la mayoría de los, de los que me están viendo lo saben, aunque nunca han tomado veneno. No estoy descartando la posibilidad de que me haya visto de que me esté viendo alguien que tomó algo de veneno, pero se atendió rápidamente y pudo sobrevivir. ¿Sí? A pesar de que tomó algo de veneno, pudo sobrevivir. Pero estoy seguro de que al menos la inmensa mayoría de los que me están viendo nunca han probado veneno y sin embargo todos ustedes saben que si tomas veneno, te mueres. Así de simple. Y aquí es un ejemplo muy claro. No necesito tomarme el veneno para saber que me moriré si lo hago. Así de simple. Y estoy seguro de que ustedes lo saben sin haberlo probado porque si no no me estarían viendo. Entonces tenemos la plena capacidad de aprender en cabeza ajena. Por eso utilicemos a nuestros mayores. Y no solo a nuestros mayores. Al vecino, a la tía, al primo, al sobrino, al nieto. Aprendamos de todos. De todos se puede aprender algo, aunque sea lo que no debes hacer. ¿Sí? Con esto me despido, con esta reflexión. Espero que la tomen en cuenta y que respetemos un poquito más y cuidemos un poquito más esas maravillosas fuentes de información y consejos. ¿Sí? Créanme, si lo hacen no se van a arrepentir, incluso lo van a agarrar de, de hobby. ¿Sí? Es todo por esta semana. Nos vemos la próxima semana aquí en Gozarte, con más gozo y más arte. Yo soy Guillermo Quijano, que pasen una buena semana. Alianza Cultural México China AC presentó Uclam, Universidad Capital de las Américas, presentó.